Cuando eres pequeño, una de las preguntas que más te hacen es ¿qué quieres ser cuando crezcas? Una vez que hayas practicado, inclusive alcanzado esta meta, diversas situaciones se pueden atravesar en tu camino y cambiarte los planes totalmente. Algo así le pasa a Molly Bloom, quien estaba destinada a ser una esquiadora olímpica por parte de Estados Unidos, pero terminó siendo la princesa del póker. Y de esto habla la película Apuesta Maestra. Hoy les hablaré de ello. ¡Comenzamos! Do you know about me? You ran games in L.A. for roughly 8 years. Yeah. And then you ran games in New York for roughly 2. I haven't run a game in over 2 years, not to spoil the ending. Cuando era una niña, Molly Bloom era obligada por su padre a practicar el esquí con el objetivo de que cuando fuera más grande pudiera competir en los más altos niveles deportivos. Sin embargo, un accidente y justo cuando estaba a punto de hacerse un renombre en este mundo fue cuando cambiaron sus planes drásticamente. Después de esto, ella decide tomarse un año sabático y es cuando está en busca de un nuevo empleo cuando se topa con un hombre de negocios que le encomienda organizar unos juegos de póker por debajo de la mesa. Sin embargo, no son gente común las que están invitadas, sino estrellas de cine, rock stars o empresarios que tienen mucho dinero y que pondrían por lo menos $10,000 en la mesa para entrar en la partida. Tras estar rodeada de pura gente famosa es cuando empieza a idear e independizarse y crea sus propias partidas de póker con este tipo de personas. Sin embargo, en cierto punto se le sale de las manos y el FBI irá tras ella hasta descubrir unas anomalías que apuntan hacia su nombre. Esta es una historia en la que la realidad supera la ficción. Sin duda, si no tuviéramos el conocimiento de que Molly Bloom existe y que cosas muy parecidas a las que vemos en esta cinta en realidad le pasaron, no daríamos crédito al tamaño de fantasía que pudiera parecer lo que se está relatando dentro de esta película. Sin embargo, está basada en el libro que la propia Molly escribió y en el que inclusive se mencionan nombres como Tobey Maguire, Ben Affleck, que estuvieron dentro de estas partidas de póker, e inclusive también Leonardo DiCaprio. Use of breaking defines gambling as betting on games of chance. Yes. Poker isn't a game of chance. Poker is a game of skill. Este largometraje representa el debut en la silla de director para Aaron Sorkin, el mismo guionista que hizo Red Social, Steve Jobs o Moneyball. Sin embargo, el problema que tiene aquí es que no supo dónde cortar su propia película que él mismo adaptó a la pantalla grande. Hay muchos momentos que sobran, como algunas explicaciones de ciertas movidas de póker. Inclusive hay personajes que no eran necesarios para relatar lo que se estaba viviendo en esos momentos dentro de la trama. Otro de los puntos negativos de esta película es que es demasiado larga. Las 2 horas 20 se llegan a sentir por momentos muy pesadas. Además de que el guionista y director que ya mencionamos también le pone demasiada fantasía, inclusive más de la que debería. Creo que esta historia, que pareciera inverosímil pero no lo es, pudo haberla contrastado más con momentos más reales que fueran más aterrizados inclusive. But that's when the government raided my game and took all of my money, assuming all of it was made illegally, which it wasn't. In this room, you couldn't buy your win. I'm all in. You couldn't buy me, and you couldn't buy a seat at the table. Por otro lado, Jessica Chastain hace un trabajo cumplidor, de esos en los que logra impregnar a la audiencia de todo lo que está viviendo y lo introvertida y valiente que es esta mujer. Sin embargo, creo que hay un problema en cuanto a cómo es que se va llevando toda esta situación, y el director y guionista no permite que brille en su totalidad la propia Jessica, ya que en un momento dado llega a interesar más las partidas de póker que en lo que en realidad le pasa a Molly Bloom. You had meetings in LA about your book and life rights. I did. You spent 8 years running the world's most exclusive, glamorous, and decadent man cave. Any offers? Guarantee the publishers certain elements, then I can get you $1.5 million. A ella la acompañan Idris Elba como su abogado y el que la va a defender ante los tribunales. Sin embargo, creo que no es un buen trabajo de casting en ese sentido, porque a Idris nunca le terminas de creer que es un abogado colmilludo y que cobra $250,000 de anticipo para llevarte el caso. Creo que este no es el tipo de papel que más le van a Idris Elba. Además de que Kevin Costner la hace como el padre de Molly, sin embargo, creo que no es problema de él, sino más bien de armar al personaje y que nunca encaje dentro de la cinta, pero en cierto momento llega a tener cierta relevancia dentro del desarrollo de la trama. There's a new offer on the table. Complete immunity. We hand over the hard drive. You've seen what's on those hard drives. Families, lives, careers will be ruined. Why are you in this alone? Where are the people you're protecting by not telling the whole story? Si te gustan las partidas de póker, creo que esta película te va a entretener por un rato, porque se menciona muchas de las jugadas y tecnicismos que hay dentro de estos juegos.
Sin embargo, creo que si no tienes nociones de ellos, puedes llegarte a aburrir en ciertos momentos. Creo que ahí sí genera cierto interés la trama e inclusive conocer la historia de Molly Bloom, pero más allá de ello, creo que es un intento no tan bien logrado por parte de Aaron Sorkin para levantarse como director, porque no supo cortar su película y la alargó demasiado, además de que adaptó cosas que a lo mejor eran innecesarias para el desarrollo de todo su largometraje. This is nuts. You're gonna get blown up. You got 2.8 million on the street right now. That money should be in your hands. Just how deep into the Russian mob were you? Y esto ha sido todo por este video. No olviden dejarme sus comentarios diciéndome qué les pareció esta película de apuesta maestra. Además de suscribirse a nuestro canal y entrar a nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Tampoco olviden ingresar a nuestra página de internet www.control-mediototal.net, donde diariamente tenemos información nueva acerca de la televisión, el cine, el streaming y demás. Nos vemos en la próxima.